Ya nos conocemos todos. ¿Vosotros sabéis que hay un bebé ahí de 20 días que va a dormir en la calle? Al bebé también lo vais a sacar a las casas. ¿Corta ahí? No. Por el sencillo de que lo ve. Vale, empezamos a bajar. El numerito. Esto es hacer el numerito. Esta señorita. No, pero si soy prensa. Da igual, No, por favor, que tengo que hacer fotos. ¿Te estoy trabajando? Caballero, por favor. Sí, soy prensa, ¿eh? Sí, pero ya se acabó. Oye, identificarlo, oye. Son 6.000 viviendas. Creo que no es un esfuerzo excesivo. Que me perdonen las entidades financieras y cualquiera. Es un esfuerzo solidario y conjunto de un país que quiere que las familias y los más pequeños se críen en un hogar. En un hogar que les haga sentir la protección y la cobertura de unos poderes públicos, de un Estado y de un gobierno que quiere que sepan afrontar esta dificultad y que la superemos todos juntos. Y en el pueblo viven cerdos y gente requete buena y engordaban a esos puercos con una bondad extrema por ser demasiado buenos. No comen cuando desean, no comen como los cerdos, no comen como las cerdas, la gente es requete buena. Ellos deben trabajar para piar a de la aldea, que les dan algo de pan, para que no se les mueran, que no paren de currar, que no vivan como quieran, que no vivan como cerdos, que no vivan como cerdas, la gente es requete buena. Y si hay gente que no vuela, no son captadas por los puercos, y por si algún bueno protesta puedan darle un escarmiento, les dan porras y escopetas. Son los perros de los cerdos que no muerden a las cerdas, no muerden a los cerdos, muerden al requete bueno, muerden al reggae, requete bueno, muerden al requete bueno. Para la paz, apoya la paz, para la paz, para la paz, para la paz, apoya la paz, apoya la paz. Y si quieres una casa te presta la pasta un cerdo, contraerás dudas marranas, te hipotecarán los puercos, se te mean en la cara y dicen que está lloviendo para que meen las cerdas, para que meen los cerdos meando al requete bueno. Pero el cerdo es chapucero, la chapuza es su sistema, sin empleo no hay dinero para el puerco que hipoteca, que no perdona la deuda, pero dejo sin viviendo como de esos de los cerdos, como de esos de las cerdas, gente requete bueno. Y vacía las viviendas, mendigos en los paseos, puercos con la tripa llena, suicidándose los buenos. Algo hay que hacer con el tema,
Busquemos un final cuento. Busquemos final las cerdas, busquemos final los cerdos, la gente requete buena, la gente requete buena, la gente requete buena. Para la paz, la voy a la paz, voy a la paz, para la paz, la voy a la paz, para la paz, la voy a la paz, voy a la paz. Con la plataforma de esta torre hipoteca, porque ha llegado la hora de luchar por la vivienda y defiende las personas de los países. ¿Dónde están las tablas? ¿Quién es la parte de mi vida? Porque les estoy diciendo que van a llevar. Se van a llevar por delante a tres niños y a un niño de 20 días. Las cerdas tienen miedo a los cerdos y es bueno, está ilusionado. Y cantamos todos juntos. Que viva ni un desahucio más, de afectados no toleramos ni un desahucio más. Gente, que estamos con el rey, estamos contigo, contra el asesino, asesino, asesino. Cuando estás echando niños de 20 días, me da igual si es obrero, un delincuente. Cualquier día se va a liar, pero vamos. Qué locura. La hermana de la Sultana. De Yolanda, perdón. La hermana de Yolanda, de la Sultana. Sí. Hola. ¿Tiene pulso? Vale, pues bien. Vamos a hacer una cosa. Es que lo mío probó no agarra. Claro. Vamos. ¿Qué tal?